Durante los Juegos Olímpicos de Invierno, España logró 17 medallas, de ellas 9 pertenecen a mujeres. El deporte femenino está por todo lo alto, con una élite profesional que está logrando los mayores éxitos. Sin embargo, aún tenemos un problema en la base, porque a partir de la adolescencia las mujeres dejan de forma masiva el mundo del deporte. Hoy en Santander, con la actividad física y el deporte, hablaremos de mujeres, salud y deporte. Durante este fin de semana se ha celebrado el Tour Mujer, Salud y Deporte en Santander, organizado por Iberdrola y en el que colabora el Ayuntamiento. 3 días en los que el deporte ha salido a la calle para llamar la atención sobre su importancia. Y por eso pues, una iniciativa como esta, en la que administraciones y universidad pues, compartamos este objetivo, patrocinadores, pues es fantástico y vamos, por eso apoyarlo. Y espero que sea un éxito y que sea un poquito más un granito de arena para que el sexo no sea distintivo de nada y sea deporte con palabras mayúsculas. Entonces, con estas actividades lo que sí creemos es que tienen que seguir y que tienen que practicar por la demás, porque tiene ventajas para el cuerpo, para la salud, para el desarrollo, entonces por todas las innumerables ventajas que hay. No es la única actuación que el consistorio ha apoyado para visibilizar el deporte femenino. El año pasado pudimos disfrutar de la exposición Siempre Adelante Mujeres Deportistas, las mejoras en el Museo del Deporte, el nombre del complejo deportivo Ruth Beitia y actividades como la Semana del Deporte. Pero aún queda camino por recorrer. Ya les comentábamos al inicio de este programa, hay una edad crítica, la adolescencia, en la que las mujeres dejan de practicar deporte. Y es un dato alarmante, sí que hay un descenso generalizado, tanto de chicos como de chicas en la etapa de bachillerato y bueno, pues por esas edades. Y bueno, pues en nuestro caso, pues yo creo que el fomento en general pues nos lleva a intentar que, bueno, pues sin distinción, que tanto chicos como chicas intenten engancharse. Y yo creo que el dar alternativas a distintos deportes y distintas modalidades pues hace que, bueno, pues que la oferta sea abierta a todos y que, bueno, pues que cuando hay que reforzar con acciones como esta, pues ahí estamos porque, vamos, creo que es de justicia y es lo natural, vamos. Hay un hecho, nosotros sobre todo trabajamos la igualdad y trabajamos el fomento del deporte, sobre todo en jóvenes y en adolescentes, porque sí que está demostrado que las mujeres cuando llegan, no en las etapas más infantiles, pero sí que cuando llegan a la adolescencia, 15, 16 años, las mujeres o las chicas abandonan el deporte de forma bastante mayoritaria. Y creo que actividades como esta lo que hacen es servir de revulsivo y servir de animación, porque son un ejemplo para todas. No se puede generalizar, está claro que se está haciendo mucho y se está ganando mucho, y lo que está claro es que el deporte tiene unos valores que no responden al género. Digamos que hacer deporte es esfuerzo, es compromiso, es entrega, es solidaridad. Todos esos valores creo que no tienen género y en eso, pues, en eso es universal, y ahí es donde tenemos que tener el concepto desde todos los estamentos. Dentro del Tour, el viernes se ha celebrado un foro en la Sala de Exposiciones de la Universidad Europea del Atlántico, donde hemos hablado sobre discriminación con un cartel olímpico.
Ruth Beitia, oro olímpico, Jennifer Pareja, plata olímpica en waterpolo, Berta Betanzos, oro en el Mundial de Vela y regatista olímpica, a Andrea Sánchez, campeona del mundo de balonmano playa, Patricia García, diploma olímpico en rugby, y la presidenta de ACESEF, Isabel Vega, que han dado su opinión sobre la discriminación. Creo que podría existir más. Yo creo que tenemos que dar mucho campo a las jóvenes para que practiquen más ejercicio, porque lo que no puede ser es que a los 12-13 años sea la edad esta crítica en la que las chicas abandonan pues, por una infinidad de motivos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es apoyarlas e intentar que se mantengan haciendo deporte, ejercicio, ya sea por diversión o por competición. Bueno, yo siempre digo, yo entré en la selección en el 2000, salí en el 2016 y el deporte femenino hay que reconocer que fue cambiando, porque yo recuerdo siempre al principio de empezar, primero que cuando dije que quería hacer waterpolo, la gente decía, pero si eso es de chicos, ¿no? Yo creo que siempre las mujeres deportistas lo tenemos más difícil. Si ya es complicado practicar deportes minoritarios, como por ejemplo es el mío, como es el balonmano y el balonmano playa, el hándicap encima de ser mujer siempre te complica las cosas. Pero yo para nada. El atletismo, la verdad, es que ha sido un deporte en el que este camino ya estaba totalmente allanado, pero entiendo que otros deportes, sobre todo los deportes de equipo, sí que es verdad que todavía hay diferencia, ¿no? La verdad que siempre he dicho que, bueno, cuando empecé en categoría olímpica, en el 470, que era una clase en la que competíamos hombres y mujeres, la verdad que no hubo ningún momento en el que sentí discriminación, y a nivel olímpico, la verdad que a nivel de becas y en ese sentido tampoco la he sentido nunca. Dentro del rugby, la verdad es que gozamos de una oportunidad muy bonita, que es que los valores trabajamos mucho y a nivel de igualdad, yo creo que las diferencias están más fuera del rugby, ¿no? Las diferencias sociales, las diferencias culturales, educativas. ¿Y qué medidas se pueden tomar? Este programa es un ejemplo de lo que se está haciendo, pero el mundo del deporte tiene mucho más. Yo creo que el mayor incentivo es la naturalidad, ¿no? El tratarlos igual y el tener claro que el género no es ni limitante ni condicionante. Y a partir de ahí, pues bueno, pues creo que las mujeres demuestran que son tanto más capaces que muchos hombres, y al final, pues como en el mundo laboral, ¿no? Pues está claro que el que vale tiene que reconocerse, y en deporte igualmente, bueno, las marcas están ahí y el espectáculo está ahí, ¿no? Creo que hay deportes pues que las chicas lucen mucho más que los chicos y lo desarrollan mucho mejor, y a partir de ahí pues está claro que hay que reconocerlo. Nosotros trabajamos intensamente con Juan Domínguez, con el concejal de deportes, para fomentar el deporte femenino en las características. Entonces, todas las actividades que tienen a través del Instituto Municipal de Deportes sirven. Nosotros hemos traído la exposición de Mujer y Deporte, una exposición que vino también del Consejo Superior de Deportes, y la hemos llevado por los colegios, también con la ayuda de Ruth, que es una embajadora fabulosa, que la llevamos en todas las actividades. Tratamos de animar a esas chicas a que continúen con el deporte. Yo creo que sería a nivel de deporte de base el buscar la manera de que todas las niñas les reconozcamos el que practiquen actividad física, deporte, y el que luego se lo incentivemos cuando entran en esa edad crítica de la adolescencia y les vayamos pues eso, promoviendo que se mantengan. Conozcamos las experiencias de nuestra élite más de cerca, porque existen grandes diferencias entre varios deportes. Ruth Beitia, que ha dedicado su vida al atletismo, nos lo ha explicado así. El atletismo, la verdad, es que ha sido un deporte en el que este camino ya estaba totalmente allanado, pero entiendo que otros deportes, sobre todo los deportes de equipo, sí que es verdad que todavía hay diferencia, ¿no?, entre los hombres y las mujeres. Pero bueno, por ejemplo, el otro día el Atlético de Madrid nos dio una clase en el que, bueno, tanto las chicas como los chicos
celebraron juntos uno la Liga y otro la Copa de Europa, y bueno, la verdad es que muy contenta de que se estén dando estos pequeños grandes pasos hacia la igualdad en el deporte. Los deportes individuales sí que tengan ese componente, ¿no? No se entiende la natación sin Mireia del Monte, no se entiende el bádminton sin Carolina Marín. El atletismo, pues bueno, yo creo que también he dejado un poquito de huella en los años que he estado como atleta. Y bueno, pues quizás sea ese paso, ¿no? Los deportes individuales se fijan más en la persona. Las chicas de básquet tienen tantas medallas y tantas copas como los chicos, pero no tienen esa misma repercusión. Soy un poquito egoísta conmigo misma en el sentido de decir, bueno, me voy a dar la oportunidad que me ha dado la vida para disfrutar, para que el atletismo se convirtiese en mi pasión. Y evidentemente, si queremos ser madres, tenemos que ser nosotras, ¿no? Ellos no pueden. Roto barreras en mundos como el waterpolo y el rugby, en los que la presencia de las mujeres no era tan habitual. Yo creo que los éxitos del deporte son lo que se conocen, pero para mí lo importante no son solo los éxitos, sino el camino y todo lo que cuesta llegar ahí, ¿no? Entonces muchas veces es eso, lo que sale en medios de comunicación y lo que la gente solo conoce es pues, cuando te han colgado la medalla, pero después detrás de esa medalla está todo el valor y todos los valores del deporte están ahí. Bueno, yo siempre digo, yo entré en la selección en el 2000, salí en el 2016 y el deporte femenino hay que reconocer que fue cambiando, porque yo recuerdo siempre al principio de empezar, primero que cuando dije que quería hacer waterpolo, la gente decía, pero si eso es de chicos, ¿no? Y luego las condiciones no eran las mismas, nosotras entrenábamos en lo que quedaba de la piscina de los chicos, entrenábamos, no teníamos fisio, ellos sí, o sea, las condiciones eran muy distintas. Entonces, discriminación directa no, pero sí que te dabas cuenta de que las condiciones no eran las mismas. Y luego muchas veces tenemos que luchar contra los estereotipos sociales, ¿no? El, bueno, estás muy fuerte, pareces un chico, todas esas cosas que luego seguro que os contamos bastantes anécdotas. Dentro del rugby, la verdad es que gozamos de una oportunidad muy bonita, que es que los valores trabajamos mucho y a nivel de igualdad, yo creo que las diferencias están más fuera del rugby, ¿no? Las diferencias sociales, las diferencias culturales, educativas, y eso sí que al final hay pequeños detalles que, en el cual pues, no estás a la misma altura en privilegios en determinadas situaciones que los hombres, pero como digo, dentro del rugby la filosofía y el trato siempre es muy igualitario y es más, nos gustaría exportar eso a otros ámbitos de la vida. Las mujeres estamos cada vez mejor vistas a nivel de jugadoras de rugby. Como digo, dentro del rugby es un tú a tú, eres jugador, es jugadora, al final somos personas que jugamos al rugby y eso es lo importante. Pero sí que es verdad que fuera todavía dicen, pero es mujer, pero hay rugby femenino, pero sí, sí, pero esa desigualdad existe fuera del mundo del rugby. Así que está cambiando y cada vez está mejor. Aunque quien más, quien menos, tiene alguna experiencia en este sentido. Por eso son necesarias actividades como el foro que se ha puesto en marcha, entre muchas otras. Yo creo que siempre las mujeres deportistas lo tenemos más difícil. Si ya es complicado practicar deportes minoritarios, como por ejemplo es el mío, como es el balonmano y el balonmano playa, el hándicap encima de ser mujer siempre te complica las cosas. Tenemos mucha menos visibilidad y es mucho más difícil hacernos un hueco en la sociedad y calar, que te conozcan y que se un poco se valore el trabajo y el esfuerzo. Creo que se van dando pasos muy importantes, vamos poco a poco. Es verdad que hay un trabajo por hacer que es muy grande, son muchos años de represión deportiva femenina, por decirlo de alguna manera, y poco a poco se van dando pasos y se van consiguiendo cosas. El impulso de Iberdrola también ha sido totalmente muy importante, muy importante. Ha jugado un papel crucial con el deporte femenino y se nos está dando mucha más visibilidad y dentro de la sociedad parece que cada vez tenemos más referentes femeninos, que es lo que hace falta. Yo creo que ya no es tanto la renuncia como el esfuerzo, como la recompensa. Quizás ellos lo tienen más fácil. Y también es verdad que nosotros, yo siempre barro un poco para casa y digo que las mujeres somos mucho más perseverantes muchas veces que los hombres, porque el camino quizás no es tan fácil o no tenemos ese reconocimiento social que muchas veces te impulsa a seguir. Sí, es verdad que yo creo que toda mujer lo ha tenido más difícil por el simple hecho de ser mujer, por la sociedad y la cultura en la que tenemos y en la que vivimos. Bueno, cuando empecé en categoría olímpica, en el 470, que era una clase en la que competíamos hombres y mujeres, la verdad es que no hubo ningún momento en el que sentí discriminación, y a nivel olímpico, la verdad que a nivel de becas y en ese sentido tampoco la he sentido nunca. Es verdad que en la vela, una vez que te quieres profesionalizar en este deporte, todavía para las mujeres es más difícil, hay menos oportunidades,
ahora la vuelta al mundo pues ha abierto un poco las puertas a las mujeres y eso poquito a poco pues va a ayudar a que podamos meternos en este mundo, conseguir un nivel más alto y poquito a poco pues a lo mejor podemos ir encontrando nuestro hueco en la vida profesional como real. Yo creo que sobre todo ayudándoles, ¿no?, a gestionar el tiempo, creo que es una parte importante, ¿no?, porque muchas veces los problemas con los que se ven, creo que muchas chicas en general somos muy exigentes, ¿no?, y nos gusta hacer muy bien, estudiar muy bien, y entonces hay veces que renunciamos al deporte por los estudios. Y creo que una forma de ayudarles es enseñarles que se puede hacer todo, que si se gestiona bien el tiempo, enseñarles a gestionar el tiempo, se podría compatibilizar y mantener la práctica deportiva. Durante todo el fin de semana, el tour ha estado también en la Plaza Pombo de Santander, pero en este caso para sacar el deporte a la calle, donde han participado las federaciones, además de la asociación Cantabria en Rosa, que apoya a las mujeres con cáncer de mama. Es una forma de concienciar de la importancia que tiene. El Tour Mujer, Salud y Deporte llega de la mano del Consejo Superior de Deportes y de Iberdrola y básicamente es una exposición de todas las federaciones que Iberdrola está impulsando. Ahora mismo estamos con 15 federaciones y cada federación tiene un pequeño espacio donde puede pues, simular los deportes. El objetivo básicamente es que el deporte llegue a la calle, que podamos traer a grandes referentes del deporte y que las niñas y niños, de, pues, en este caso de Santander, puedan estar cerca y también sepan en qué clubs y en qué lugares pueden practicar los distintos deportes si les apetece. Esta es la segunda temporada del Tour que durante este 2018 ha recorrido Murcia y Sevilla antes de recalar en nuestra ciudad y que luego irá a Zaragoza desde el 22 de junio y a Gijón el 28 de septiembre. Durante la primera edición, que se celebró en Castellón, Palma, Bilbao, Málaga, Valladolid y Valencia, participaron 60.000 personas. Estas son algunas de las imágenes que nos deja este tour. Rugby, balonmano, triatlón, gimnasia, bádminton, piragüismo, natación, voleibol, fútbol, hockey, atletismo, tenis de mesa, boxeo, karate o deportes de hielo son algunos de los que se han exhibido. Este fin de semana se ha alternado con un gran maratón de fitness y una carpa de salud en los que se realizan pruebas biométricas, se estudia la pisada o se ofrece orientación sobre hábitos de vida saludable. Y aquí despedimos Santander con la actividad física y el deporte tras una jornada muy especial porque quien más, quien menos, tiene en su vida un referente femenino. Participan en este foro son fantásticas, desde luego nuestro ejemplo Ruth Beitia, que acaba de retirarse, pero también Berta Betanzos, que está todavía ahí en la lucha y trabajando día por día, pues son ejemplos perfectos a seguir. Jo, es que tenemos un montón, bueno, desde Laura Nichols hasta Berta, hasta Ruth, bueno, pues es que hay, bueno, yo creo que aquí en Cantabria tenemos a Verónica Cuadrado, bueno, yo creo que hay un montón de deportistas. Y yo creo que nombrar alguna, creo que en deporte a veces quedarse con nombres no es justo, porque bueno, pues hay momentos de la vida deportiva de cada uno de los atletas o de las atletas, y a partir de ahí pues creo que hay referentes mundiales y reconocidos, tanto masculinos como femeninos,
y bueno, pues yo creo que reconocer que el deporte femenino tiene un, a veces pues un hándicap más que el masculino en cuanto sobre todo a trascendencia, y bueno, ahí eso es un poco labor de todos y pues en muchas partes pues de vosotros, de la prensa, y creo que en eso estamos todos de acuerdo en que hay que reforzar en determinados momentos. No por los éxitos, sino por lo que es como persona mi madre. Es la persona en la que algún día me gustaría convertirme y la persona que siempre que me ha visto con un poquito de bajón me ha empujado para continuar hacia adelante. Bueno, yo sí, es verdad que cuando teníamos referentes, que creo que es lo bueno que ha cambiado el deporte femenino, es que todos nuestros referentes cuando éramos jóvenes eran chicos, ¿no? Ahora, para mí, vamos, creo que Ruth es referente, ahora tenemos referentes de todos los deportes, ¿no? Carolina Marín, Mireia Belmonte, las guerreras de balonmano, nosotras de waterpolo. Creo que eso sí que ha cambiado y que las niñas hoy en día quieren ser como una chica. Pues, por ejemplo, cuando hacía atletismo podría decir completamente Ruth Beitia, que hoy está aquí sentada con nosotras, y a nivel de rugby diría Alhambra Nievas, que ha sido mejor árbitro del año, ha pitado la final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, y es una fuera de serie nuestro deporte. Yo tengo la suerte de estar en la selección española de balonmano playa y mi segunda entrenadora, por ejemplo, para mí es un referente. Ha sido mejor jugadora del mundo, ha sido subcampeona también del mundo, y aunque nosotros, por ejemplo, ahora hemos conseguido el campeonato del mundo y somos vigentes campeonas del mundo, ella siempre tendrá una, como yo digo, es algo especial. Ha sido muchos años, ha luchado mucho por este deporte y parece que dentro de nuestro gremio, de nuestro deporte minoritario, se le reconoce más ese esfuerzo. Tienes muchas, ¿no? No tengo una en concreto, pero bueno, pues todas las chicas que han conseguido, ¿no?, mis sueños, pues mi sueño era ir a unos Juegos Olímpicos, intentar conseguir una medalla, y bueno, pues dentro de la vela Teresa Zabel es una de las que lo ha conseguido. En su momento también navegué con Natalia Vida Dufresne, que también consiguió una medalla, y al final pues todas esas mujeres son referentes, ¿no?, durante tu carrera deportiva para intentar conseguir lo que ellas han conseguido, que es tu sueño, ¿no? Aquí en Cantabria, Ruth Beitia. Pero volveremos el próximo martes a partir de las 10 de la noche para seguir conociendo Santander.